Buenas noches, amantes del terror. Irlanda es un país de fuerte tradición celta, con muchas leyendas e historias de terror. En esta oportunidad, les compartiré una serie de relatos de terror inéditos desde Irlanda. Desde Lima, Perú, les acompaño en esta velada de terror. Banshee. Seguro que has escuchado sobre la cruz celta, una cruz de piedra labrada con un gran círculo, el cual es el icono de la cultura celta cristiana medieval, especialmente de Irlanda. En Irlanda, precisamente, abundan estas cruces por todo el país, esculpidos en el campo, en iglesias y lugares campestres. Dos hermanas, Enya y Erin, ambas pelirrojas y pecosas, caminaban por el campo en una zona rural del interior de Irlanda. Estaban caminando por un sendero rumbo a su casa. Ya había caído la noche. Fue cuando escucharon un lamento femenino que provenía metros más adelante. Ambas chicas supieron de inmediato. Era una banshee. Ambas se dieron media vuelta y caminaron de regreso. No habrán avanzado más de 10 pasos cuando escucharon otro lamento, el cual provenía de atrás, pero más cerca, casi justo detrás de ellas. Ellas voltearon. Detrás de ellas estaba una mujer de cabello blanco, muy largo y abundante. Ella vestía un largo vestido blanco. El vestido blanco desaparecía en la parte inferior, por lo que la mujer estaba flotando, flotando. Era la Banshee. Fue cuando la Banshee voló hacia ellas, con la intención de atraparlas. Enya y Erin corrieron perseguidas por la Banshee. Llegaron hasta un claro en donde había un promontorio, y al lado había una gran cruz de piedra labrada. Ambas corrieron hacia allí y se arrojaron hacia la cruz céltica, abrazándola, aferrándose a ella. Fue cuando la Banshee desapareció, no sin antes soltar un escalofriante grito. Sluagh. Vivo en Dublín, pero soy oriundo del condado de Sligo. Esa historia me contó mi abuela. Sucedió hace 70 años. Una noche, la noche más oscura y trágica del pueblo. Se comenzó a escuchar un rumor que provenía del horizonte y que se venía acercando al pueblo. Los pobladores salieron de sus casas a ver qué pasaba. Mi abuela iba a salir, pero su madre le dijo que no salga, que solo lo vea por la ventana. Mi abuela hizo caso y no salió afuera, sino que desde la ventana vio hacia afuera lo que estaba pasando. Era una especie de nube oscura, más negra que la noche. Esta nube, o masa negra, se venía acercando al pueblo. De allí provenía el rumor. Era como un griterío. Entonces, lo vio mejor. En realidad, era una bandada de seres espectrales que volaban por el aire, rumbo al pueblo. Un poblador que había salido estaba más retirado del pueblo y cerca de donde provenía esa bandada. No había pasado ni 5 segundos cuando la nube pasó encima de él y el señor se desplomó al suelo. Cayó fulminado. Entonces, todos los pobladores que habían salido se metieron rápidamente a sus casas. Al amanecer, el pueblo amaneció con la triste noticia de que 8 personas del pueblo habían fallecido la noche anterior. Pero también hubo otra noticia aterradora. El hombre que ella vio caer desplomado al suelo había desaparecido. No estaba su cuerpo.
Se dice que lo que ella vio era el Sloag, una antigua leyenda propia de varios países de Europa. Los Sloag son los espíritus de los muertos sin descanso. Algunas veces son vistos como pecadores o generalmente personas malignas que no fueron recibidas ni en el cielo ni en el infierno, tampoco en el otro mundo, ni en ninguna tierra más allá del mar. Han sido rechazados por los dioses celtas y por la tierra misma. Se les ve volar en grupos como bandadas de pájaros viniendo desde el oeste y son conocidos por tratar de entrar en la casa de una persona moribunda en un esfuerzo por llevarse su alma con ellos. La bruja Carmen. Hace décadas, una familia muy pobre, con varias hijas e hijos, se mudó a un pueblecito, un condado en el campo. De inmediato, esta familia fue despreciada por sus vecinos. Una de las hijas de esta familia se iba a jugar sola al campo. Una tarde, la chica llamada Sinyad se topó con una extraña mujer pelirroja, la cual estaba vestida con vestido negro muy estrafalario. Sinyad supo de inmediato que esa mujer era una hechicera. Acto seguido, la mujer se le acercó a la chica y se presentó como la bruja Carmen. Carmen era un personaje, una leyenda de Irlanda, y era imposible que exista. Carmen le prometió a Sinyad que nunca nadie más se la despreciaría, ni a ella ni a su familia. Fue así que ella inició a Sinyad como bruja. Sinyad creció y se volvió una experta bruja. Ella vivió en una choza de piedra y con su magia ayudó a que su familia no pasara hambre nunca más. Sinyad le llevaba a su familia verduras, frutas y carne. Cuando sus familiares preguntaron de dónde sacaba tanto para comer, si ya no tenía dinero para comprar ni siquiera semillas para cultivar, Sinyad mencionó que se lo pedía a la naturaleza, quien se lo daba. Sinyad se embarazó y dio a luz a una niña llamada Fiona, quien creció en la choza de su madre. Cuando sus familiares le preguntaron quién era el padre de Fiona, Sinyad dijo que se le presentó un chivo negro que copuló con ella. Es más, Sinyad le decía con orgullo a su hija, su padre era un chivo negro, cosa que aterraba a la niña. Cuando Fiona cumplió los 12 años, ella viajó a Dublín, en donde vivió con una tía, la hermana mayor de Sinyad, Nora, que era sumamente devota católica, como toda buena irlandesa. 6 años después, llegó una turista al pueblo, una joven de Dublín llamada Fiona, quien fue a visitar a la bruja Sinyad, su madre. Ambas se dieron un gran abrazo, ya que hacía tiempo que no se veían y comenzaron a contarse lo que habían vivido. Fue cuando Sinyad le dijo que le tocaba el turno a Fiona de ser iniciada en la brujería. Una noche, ambas mujeres iniciaron una peregrinación a través del campo a un túmulo. Ahí estaba esperando una mujer, una bruja. Era Carmen. Lucía igual como cuando Sinyad tuvo el encuentro con ella. Carmen inició a Fiona en la brujería, como lo hizo con su madre. Carmen no era un mito, sino algo real. Según la leyenda, se decía que Carmen era una guerrera y hechicera oriunda de Atenas, Grecia, que trató de conquistar Irlanda. Carmen vino con sus hijos y devastaron el país. Ella era experta en hechizos y se valió de ellos para destruir las frutas. Fue encarcelada y murió en soledad y se realizó un festival en su honor. Dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos en Facebook y WhatsApp. Si no te has suscrito, suscríbete al canal.
y activa todas las notificaciones de la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Puedes colaborar con el proyecto uniéndote al canal o adquiriendo pósters de terror. Mándame tu relato de terror al correo invocultas@gmail.com. También puedes sugerirme qué videos quieres que haga. Sígueme a través del Facebook y de Instagram.